Muy buenas tardes con todos quienes estén conectados en tiempo real en esta plataforma oficial de YouTube del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En breve se desarrollará el seminario Las nuevas relaciones colectivas de trabajo en el sector privado. Este seminario está organizado por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral y tiene por objetivo generar espacios que permitan resaltar la importancia de las nuevas relaciones colectivas de trabajo en el sector público. A continuación, las palabras de bienvenida del presente seminario a cargo del director de la Dirección de Prevención y Soluciones de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Laboral, doctor Iván Anaya Ramírez. Adelante, doctor Iván. Buenas tardes, doctor Alonso. ¿Se me escucha? Sí, se escucha, doctor. Ya, muchas gracias. Darle la bienvenida a todos los presentes a este seminario nacional que ha tenido a bien organizar la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral de la Dirección General de Trabajo, ¿no? Cuyo objetivo, ¿no?, es generar espacios de concertación, de diálogo entre empleadores y trabajadores para lograr acuerdos que beneficien a ambas partes. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de expositores de connotada experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? También hacer extensivo las palabras de bienvenida y de saludo de nuestro director general de trabajo, el doctor Juan Ramón Lira Loaiza, quien por su recargada agenda no ha podido acompañarnos esta tarde. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a dar por inaugurado el presente seminario nacional y pasarle la posta al doctor Giovanni Alonso para que pueda conectarse con los expositores en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Iván Anaya. Enseguida presentamos al señor Daniel Siguas Hernández, representante de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales, expositor del tema Aplicación del Decreto Supremo 014-2022-TR que modifique el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Adelante, señor Daniel Siguas Hernández. Doctor Siguas. Doctor Siguas. Doctor, el video. Mientras el doctor Siguas está preparando su participación, por favor, la persona responsable puede proyectar el video, por favor. Sí, en breve lo proyectamos. Gracias. Mientras el doctor Siguas está preparando su participación, por favor, la persona responsable puede proyectar el video, por favor. Y en breve lo proyectamos. Gracias. Thank you.
Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo, Gobierno del Perú. Gracias. Solamente para recordar a todos los presentes que se ha ampliado el plazo de convocatoria de del concurso de buenas prácticas laborales hasta el 31 de agosto del presente año para todas aquellas personas o empresas interesadas en esta edición del concurso de buenas prácticas laborales para el año 2022 pueden participar y ahí están en la web del Ministerio de Trabajo para que puedan acceder a todos los requisitos y formatos necesarios. Muchas gracias. Estando con nosotros ya el señor Juan Daniel Siwas, por favor, adelante con su participación. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí, se le escucha. Le escuchamos. Ok, no puedo visualizar la presentación. A ver. ¿Ustedes la están compartiendo? Sí, doctor, ahora sí se puede visualizar, lo está compartiendo la señorita Mayra. Ok, ¿ya puedo empezar? Sí, adelante, doctor, adelante. Ok, bueno, nuevamente muy buenas tardes. Agradecer especialmente a la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral por la invitación. Traerles también el saludo del doctor Juan Ramón Lira Loaiza, director general de Derechos Fundamentales y Seguridad, Salud en el Trabajo, y agradecerles a cada uno de ustedes por su participación y por su interés en el evento del día de hoy. Se me ha encargado conversar con ustedes con respecto a las principales modificaciones efectuadas al reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo por el Decreto Supremo 014-2022-TR, que fue publicado el pasado 24 de julio. No. La siguiente, por favor. En la exposición vamos a tocar rápidamente el contexto, la justificación de la emisión de la norma, luego los objetivos, para ya finalmente centrarnos en lo que son las principales modificaciones de este decreto. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante tener en cuenta el contexto en el que se emite la norma? Porque el Decreto Supremo 014 busca responder a un problema público como es la situación preocupante en la que se encuentran no solo las organizaciones sindicales, sino la situación en sí de la libertad sindical como derecho humano en el país. Y para ello es ilustrativo reparar en algunos indicadores. El primero de ellos, la tasa de sindicalización, es decir, el porcentaje de trabajadores del sector asalariado, formal, privado, que se encuentra afiliado a un sindicato, ¿no? Y así tenemos que en el año 2020, de poco más de los 3.300.000 trabajadores, apenas el 4.94% estaba afiliado a un sindicato. El año 2021 se cerró con aproximadamente 5%, ¿no? Si de ello tomamos en cuenta además cuántos están cubiertos por la negociación colectiva, ¿no? Que es una herramienta para la mejora económica y profesional de los trabajadores y trabajadoras, tenemos que en el año 2021 apenas el 4.42% de trabajadores asalariados formales del sector privado estaba cubierto por una negociación colectiva, ¿no? Si vamos un poco más atrás, por ejemplo, si tomamos en cuenta en el caso de Lima Metropolitana, en Lima Metropolitana tenemos que en el año 90, por ejemplo, se tenían 21.9% de trabajadores sindicalizados y esto cae drásticamente en el año 93 a 10.9%, es decir, una caída de más de 21 puntos porcentuales, ¿no? El siguiente, por favor. Otro indicador importante es el de la cantidad de pliego de reclamos presentados y la cantidad de pliego de reclamos resueltos, ya sea por convenio colectivo o por los sucedáneos del convenio, como son
los acuerdos extraproceso, los laudos arbitrales. Y así tenemos que, mientras que en el año 90 se presentaron 2015 pliegos, esto cae en el año 92 a 1104, y hemos cerrado el año pasado, ¿no? Ahí la data quizás falta actualizar, está el 2020, pero el año pasado, 2021, hemos cerrado, justo aquí tengo el dato, con, aquí lo tengo, hemos cerrado con 429 pliegos presentados. Con respecto a los pliegos resueltos o solucionados, mientras que en el año 90 se habían solucionado 1.762 pliegos, lo cual cae también en el año 92 a 273, en el año 2021 apenas se han solucionado 186 pliegos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, ese es el contexto que evidencia que algo no está bien con el ejercicio de la libertad sindical. Muy pocos trabajadores se sindicalizan, muy pocos pliegos se presentan, un menor número de pliegos se resuelve, es decir, el ejercicio efectivo del derecho a la negociación colectiva tampoco anda bien, ¿no? Y algo hay que hacer desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo, para atender este problema que pone en el tapete el ejercicio de derechos fundamentales laborales. Además, hay que tener en cuenta que el Decreto Supremo 014 es una norma que está alineada a las políticas públicas. Recientemente se ha aprobado el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, el cual considera dentro de sus acciones estratégicas la disminución de los conflictos entre los actores laborales mediante la promoción y la adecuada gestión del derecho a la negociación colectiva y del derecho a la libre sindicalización, así como también a través del fomento del diálogo social. Precisamente con la modificatoria del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, lo que se busca es garantizar estos derechos, la libre sindicalización, la negociación colectiva. Recordemos que la negociación colectiva es una herramienta que colabora a una distribución más equitativa, libre y voluntaria del excedente de la riqueza que producen tanto trabajadores como empleadores, ¿no? Lo que se busca además es promover que hayan actores sociales legitimados, fortalecidos, ¿no? Promover la ciudadanía laboral para de esta forma reducir la conflictividad laboral en el país y promover la cohesión de la sociedad mediante el cierre de brechas en cuanto a los ingresos entre trabajadores y entre empleadores. La siguiente, por favor. ¿No? Estos, lo que he mencionado, podrían llamarse que son los objetivos de política social, ¿no? Con los que han animado la emisión del Decreto Supremo 014. Hay otros objetivos que son los que podemos ver en pantalla, ¿no? El primero de ellos es adecuar el reglamento en el tiempo a la Ley de Relaciones Colectivas. Cuando hemos visto las gráficas respecto a los indicadores de la libertad sindical, salta a la vista una caída dramática en estos indicadores en el año 1992. ¿Por qué? Porque en el año 1992 se emite lo que conocemos como la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el Decreto Ley 25593. ¿Por qué es un decreto ley? Porque en ese momento no había Congreso de la República, no fue el Poder Ejecutivo en ese entonces, en el año 92, que mediante un decreto ley aprueba una nueva legislación en materia de libertad sindical, de negociación colectiva y de derecho de huelga, imponiendo serias restricciones que afectaban el ejercicio de estos derechos, y eso se traduce en la caída en picada que hemos visto en cuanto a la tasa de sindicalización, en cuanto a los pliegos de reclamos presentados y resueltos. Sin embargo, en el año 93, en el año 2003, a raíz de una serie de observaciones, 16 observaciones en total que formuló el Comité de Libertad Sindical de la OIT, el Estado peruano levantó varias de esas observaciones, ¿no? A través de la ley 27912, que modificó varios artículos de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En ese momento, también se encargó al Poder Ejecutivo emitir un nuevo reglamento de la ley, ¿no? Que había sido aprobado en el año 92 junto con el decreto ley.
Sin embargo, eso no se hizo. El reglamento fue modificado en algunos aspectos muy puntuales, ¿no? Y quedó pendiente la tarea de actualizarlo de manera integral, ¿no? Y eso es en buena parte lo que persigue el Decreto Supremo 014. Otro objetivo es adecuar el reglamento a los estándares internacionales, adecuar la normativa nacional, ¿no?, en materia de libertad sindical, de negociación colectiva y de derecho de huelga, a, por un lado, las recomendaciones, los convenios de la OIT, los pronunciamientos de sus órganos de control, del Comité de Libertad Sindical, de la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones, pero por otro lado también a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En los últimos años, dentro del Sistema Interamericano, se está produciendo un desarrollo muy interesante de criterios en materia de libertad sindical. La Corte Interamericana ha emitido en mayo del año pasado una opinión consultiva, la opinión consultiva 27, que les recomiendo revisar, y que entre otros puntos, otras partes, señala que las condiciones y los requisitos que se tienen que poner, por ejemplo, para el ejercicio del derecho de huelga, tienen que estar acordes con el derecho internacional y no pueden ser complicados al punto de tornar imposible el ejercicio de ese derecho, ¿no? Esta opinión consultiva, además, también plantea la necesidad de que las autoridades, no solo las autoridades jurisdiccionales, sino también las autoridades administrativas y todo aquel que autoridad que tome una decisión con respecto al ejercicio de un derecho humano, como es el de la libertad sindical, deba hacer control de convencionalidad cuando advierte que hay normas de derecho interno que no van en la línea con los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos. Recordemos, además, que el Estado peruano es parte del tratado, de un tratado internacional como es la Convención Americana y de su protocolo adicional de derechos económicos, sociales y culturales, lo que se conoce como el Protocolo de San Salvador. El último objetivo al que quería referirme, que se busca con la modificatoria del reglamento, es eliminar los requisitos restrictivos para el ejercicio del derecho a la libertad sindical. Recordemos que el reglamento y la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo regulan algunos procedimientos administrativos, ¿no? Es decir, procedimientos que se tienen que tramitar ante la autoridad de trabajo, ¿no? Como son, por ejemplo, la inscripción de organizaciones sindicales, la comunicación de la declaratoria de huelga, la divergencia misma a la que entiendo se va a referir un siguiente expositor, ¿no? Y en la línea de la modernización de la gestión pública, uno de los componentes de esta modernización es la simplificación administrativa, que obliga a las entidades del Ejecutivo a revisar toda nuestra regulación con respecto a estos procedimientos para simplificar o para eliminar aquellos requisitos que sean innecesarios, injustificados o desproporcionados. La siguiente, por favor. Hecho todo este marco general con respecto al contexto, a los objetivos, a la justificación para la emisión del Decreto Supremo 014, toca ya entrar un poco a lo que es la carne del tema, que son las principales modificaciones que se han introducido con este Decreto Supremo. La siguiente, por favor. Y esto lo vamos a hacer dividiéndolo en lo que son los tres componentes esenciales de la libertad sindical, ¿no? El derecho a la libre sindicalización, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Siguiente, por favor. Con respecto a las principales modificaciones en materia de derecho a la libre sindicalización, ¿no? En la modificatoria se señala que el ámbito de la ley también comprende a los trabajadores no dependientes, es decir, a los trabajadores autónomos, en lo que la ley le fuese aplicable. Y eso no es sino un desarrollo de lo que ya señalaba el artículo 6 de la ley, que decía que los trabajadores no dependientes, ¿no?, o trabajadores autónomos estaban dentro de su ámbito de aplicación en lo que le fuera aplicable, ¿no? Y además va en sintonía con lo que dice el propio convenio 87, que señala que los trabajadores sin ninguna distinción, es decir, no hace distinción entre si son trabajadores por cuenta ajena o trabajadores de forma autónoma, y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas. En segundo lugar,
Se reconoce expresamente también la posibilidad de constituir las organizaciones sindicales que los trabajadores estimen convenientes para la protección de sus intereses económicos y sociales. Por ejemplo, y ahí se hace una actualización muy interesante en línea con lo que son los nuevos fenómenos empresariales, las transformaciones en la organización empresarial y en los cambios en el mundo del trabajo, se hace mención a los grupos de empresa, a las cadenas productivas, a las redes de subcontratación, ¿no? También en línea con lo que señala el convenio 87, cuando se refiere a las organizaciones sindicales que estimen convenientes, y con ello se aclara, ¿no?, que el listado, ¿no?, de tipos de sindicatos a los que se refiere el artículo 5 de la ley es un listado enunciativo, ejemplificativo, más no es un listado cerrado ni taxativo, ¿no?, que es además el criterio que el Ministerio de Trabajo ha venido asumiendo ya desde hace varios años a través de sus criterios y resoluciones administrativas. Además, en línea con la simplificación administrativa a la que me refería más anteriormente, se simplifican, valga la redundancia, los requisitos documentales que se exigen en el procedimiento de inscripción de organizaciones sindicales. En ese sentido, se sustituye, por ejemplo, la presentación de copias legalizadas por notario público de la acta de asamblea donde se decide la constitución del sindicato por la presentación de copias simples, la cual es goza de una presunción de veracidad, ¿no?, sin perjuicio de la fiscalización posterior a la que están sujetos los procedimientos administrativos, en especial los que son de aprobación automática, como es este caso. La siguiente, por favor. Bueno, a lo que ya estaba adelantando, ¿no?, en línea con lo que señala la ley del procedimiento administrativo general, la norma que regule un procedimiento tiene que señalar expresamente cuál es la naturaleza de ese procedimiento, ¿no? El reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas, que fue aprobado en el 92, no tenía ese señalamiento explícito, y es algo que se ha introducido al señalar que la inscripción en el registro de organizaciones sindicales es un procedimiento de aprobación automática. Es decir, la solicitud de inscripción se entiende aprobada a su sola presentación siempre que se cumplan los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente. Seguidamente, también se garantiza la no injerencia, ¿no?, de la autoridad administrativa en los conflictos inter e intrasindicales, sin que esto además deje en desprotección o carente de garantía la libertad sindical, ¿no? De este modo, la actuación de la autoridad administrativa de trabajo queda supeditada a las resoluciones que emite el Poder Judicial, pero se hace una precisión importante con respecto a la suspensión de los trámites de inscripción cuando se han judicializado estos conflictos. ¿Qué ocurría o qué podría haber estado ocurriendo anteriormente? Que activado un conflicto intrasindical en sede judicial, es decir, cuando dos posibles juntas directivas, por ejemplo, se disputan la legalidad, ¿no?, y esto llega al Poder Judicial, la autoridad de trabajo a cargo del registro podía optar por abstenerse de inscribir en tanto el Poder Judicial no haya resuelto esa controversia. Esa interpretación dejaba en acefalía a la organización sindical, ¿no? Todos sabemos cuánto demora un proceso judicial en resolverse. Y hasta ese entonces, pues la no inscripción de una junta directiva dejaba a la organización sindical sin representación legal, con todo lo que ello suponía para el ejercicio de sus prerrogativas, ¿no?, y de demás actos propios de la representación sindical, ¿no? Hoy, lo que se señala con la modificatoria es que la autoridad de trabajo no puede abstenerse de tramitar una inscripción, ¿no?, salvo que haya un mandato judicial expreso en ese sentido. Una sentencia, por ejemplo, o un mandato cautelar, una medida cautelar que le diga a la autoridad de trabajo: suspende la inscripción en tanto yo resuelvo el conflicto o la controversia, ¿no? Finalmente, seguidamente, se facilita también la deducción de las cuotas sindicales por parte del empleador, tratándose de organizaciones sindicales de distinto nivel, ¿no?, federaciones, confederaciones. El reglamento anterior pedía, ¿no?,
Adicionalmente, para la deducción y el depósito de las cuotas en las cuentas bancarias de las federaciones y confederaciones, que haya una toma de conocimiento o una aceptación del estatuto por parte del secretario general de una organización afiliada de menor nivel para la deducción de las cuotas sindicales. Lo que hoy se ha hecho es reemplazar ese requisito adicional, ¿no? Por el documento en el que se acredita la afiliación a la federación o la afiliación a la confederación, ¿no? Ya sea el momento en el que se constituye el sindicato de menor nivel o con posterioridad. ¿Por qué? Porque se entiende que un sindicato que se afilia a una federación o una federación que se afilia a una confederación, al momento de afiliarse está aceptando los estatutos de esa organización, así como también aportar económicamente al autosostenimiento de la misma. Siguiente, por favor. Bueno, el último cambio al que quería referirme en materia de derecho a la libre sindicalización era con respecto a la disolución judicial del sindicato o de la organización sindical por la pérdida del número mínimo de afiliados. La legislación vigente requiere que, por ejemplo, para constituir una organización sindical a nivel de empresa se tengan 20 afiliados, ¿no? Y para constituir una organización sindical de otro tipo, ya sea de rama, ya sea de gremio o de oficio, exige un número mínimo de 50 afiliados. Una de las causas para la disolución de una organización sindical es la pérdida de este número mínimo de afiliados. Lo que hace el reglamento es señalar que para el cómputo de ese número mínimo de afiliados se debe seguir considerando a aquellos trabajadores afiliados al sindicato que, habiendo sido despedidos o cuyo contrato no ha sido renovado, han demandado judicialmente su reposición por un despido antisindical o han denunciado este acto como antisindical ante la inspección del trabajo. Con lo cual se busca evitar una mala práctica empresarial referida a despedir trabajadores sindicalizados o no renovarles el contrato a los trabajadores sindicalizados para mermar el número de afiliados y luego ir al Poder Judicial y pedir la disolución del sindicato, ¿no? Siguiente, por favor. Entramos ahora a las modificaciones en materia de negociación colectiva. Ratito, ¿podrían confirmarme cómo vamos con los tiempos? No quisiera pasarme ni tampoco dejar nada sin desarrollar. Todavía tiene 7 minutos, doctor. Ok, entonces vamos a tener que correr un poquito. Con respecto a las modificaciones en materia de negociación colectiva, se ha desarrollado algo que ya la ley en su artículo 9 señalaba con respecto a la representación limitada en la negociación que tienen los sindicatos minoritarios o que no afilian a la mayoría absoluta de trabajadores. ¿Qué dice la ley en el artículo 9? El sindicato que afilia a la mayoría absoluta tiene una representación general a todos los afiliados, a todos los trabajadores del ámbito, estén o no afiliados al sindicato. En sentido contrario, el sindicato que no afilia a la mayoría absoluta solo va a representar a sus afiliados. ¿A quiénes se aplica el producto de la negociación colectiva? A aquellos trabajadores en cuyo nombre se negoció. Es decir, aquellos trabajadores que estuvieron representados en la negociación. Si negocia el sindicato minoritario, los trabajadores representados en la negociación son únicamente los afiliados a ese sindicato minoritario. Lo que hace el reglamento, la modificatoria, es explicitar que en consecuencia el empleador no puede extender de manera unilateral los alcances de la convención colectiva que ha logrado un sindicato minoritario. Lo que se busca con ello es garantizar que no se incurra en una mala práctica empresarial que significaba la extensión unilateral de los beneficios de un sindicato minoritario, porque ello genera, como lo podemos ver, podemos ir un ratito a la siguiente lámina, por favor. Como lo ha advertido, por ejemplo, el Comité de Libertad Sindical en uno de sus informes, ¿no? Del caso 1845, donde señala que esta práctica puede promover la desafiliación de trabajadores sindicalizados, ¿no? Hablando en términos coloquiales, pues si siendo sindicalizado o no siendo sindicalizado, si me va a aplicar el convenio, pues no me sale muy a cuenta sindicalizarme,
¿no? Es un poco lo que la lógica en la cual estaba detrás de esta práctica de extensión unilateral de beneficios del convenio suscrito por sindicato minoritario. Por favor, regresemos a la lámina anterior. También se desarrolla la obligación del empleador de entregar información económica y financiera para la negociación colectiva, lo cual es clave para que las partes puedan negociar de manera informada, ¿no? Y puedan plantear pretensiones razonables, ¿no? Con respecto también a la real situación económica de la empresa. Y al respecto se señalan cuál debe ser el contenido mínimo de esa información y los plazos que se deben observar para la entrega de la misma. También se desarrolla el contenido de la obligación de negociar de buena fe prevista en el artículo 54 de la ley, y se señala, por ejemplo, que entre otros actos, la buena fe negocial implica recibir el pliego de reclamos dentro de los 10 días, recibir el pliego de reclamos e iniciar el trato directo dentro de los 10 días de recibido, entregar la información económico-financiera, asistir a las reuniones de negociación y también realizar todos los esfuerzos necesarios para arribar a un acuerdo, ¿no? Siguiente, por favor. Esta ya la hemos visto, la siguiente, por favor. Asimismo, se señala que el arbitraje potestativo es facultad exclusiva de los trabajadores, ¿no? Hasta antes de la modificatoria, el reglamento habilitaba a que cualquiera de las partes, trabajadores o empleadores, activen el arbitraje potestativo. Como sabemos, el arbitraje potestativo es aquel arbitraje en el cual, activado por una de las partes, la otra tiene que estar vinculada y tiene que ir al arbitraje. Pues lo que se señala ahora es que esa potestad de activar el arbitraje potestativo es facultad exclusiva de los trabajadores en los supuestos que ya conocemos de mala fe, es decir, cuando el empleador incurre en actos contrarios a la obligación de negociar de buena fe, a la que nos hemos referido más adelante, anteriormente, o también cuando en la primera negociación se llega a un punto muerto, es decir, cuando las partes no se ponen de acuerdo, tras 6 reuniones de negociación o de trato directo, o tras 3 meses desde el inicio de la negociación. Y con ello lo que se evita es un escenario en el que se desarrollen en paralelo, por un lado, el ejercicio del derecho a la huelga por parte de los trabajadores y el arbitraje potestativo y activado por el empleador, porque ese escenario le resta efectividad al derecho de huelga y le termina vaciando de contenido al derecho de huelga. Recordemos que el derecho de huelga no es un fin en sí mismo. El derecho de huelga persigue reivindicaciones o persigue objetivos, ya sea de naturaleza laboral, de naturaleza salarial, sindical o incluso de cuestionamiento a decisiones de política pública. Y para ello los trabajadores, a través de la huelga, ¿no?, que es la suspensión de actividades, ejercen presión al empleador, ¿no? Si en paralelo se desarrolla un arbitraje potestativo activado por el empleador, entonces ya no hay mucho margen de presión, y eventualmente el producto de ese arbitraje potestativo, ¿no?, el laudo, puede terminar generando la declaratoria de ilegalidad del ejercicio del derecho a la huelga de los trabajadores. Siguiente, por favor. En cuanto al derecho de huelga, ¿no?, también en línea con la simplificación administrativa, hemos simplificado algunos requisitos documentales que se exigen en el procedimiento de declaratoria de huelga, ¿no? Por ejemplo, se sustituyen nuevamente también las copias legalizadas, ¿no?, del acta de asamblea donde se decide la huelga, por una copia simple, y se sustituye también la declaración jurada del secretario general y de otro dirigente elegido en asamblea para este fin, ¿no?, que declaraban que la decisión de huelga había sido adoptada observando los estatutos de la organización sindical. Y ello se reemplaza por la declaración jurada suscrita únicamente por el secretario general, declaración que además no se tiene que presentar en un documento aparte necesariamente, sino que puede constar en la propia comunicación de huelga, ¿no? También se precisa la naturaleza del procedimiento de declaratoria de huelga, ¿no?, que como un procedimiento de evaluación previa sujeta a silencio positivo. Este último punto creo que ha generado alguna duda, alguna confusión, ¿no?, con respecto al silencio positivo.
En el año 2019, ya el Ministerio de Trabajo había señalado que la huelga, que el procedimiento de huelga estaba sujeto a silencio positivo, ¿no? Y así está además en el TUPA del Ministerio de Trabajo. Entonces no es algo en realidad nuevo. Lo que hace la modificatoria es ponerlo de manera expresa en el reglamento, porque así lo señala la Ley de Procedimiento Administrativo General, como decía, ¿no? La normativa que regula un procedimiento administrativo tiene que señalar expresamente la naturaleza del procedimiento, es decir, si es de aprobación automática, si es de evaluación previa, y si es de evaluación previa, a qué silencio está sujeto, si es a silencio positivo o es a silencio negativo. En ese caso, tratándose de un derecho constitucional, no podría entenderse que está sujeto a silencio negativo, sino a silencio positivo, ¿no? La siguiente, por favor. También se elimina un requisito ilegal que el reglamento contenía en el artículo 63 respecto a que para la declaratoria de huelga que tiene por motivo la defensa de derechos, ¿no? Es decir, en el contexto de un conflicto de derecho o conflicto jurídico, se tenga que acompañar una resolución judicial consentida o ejecutoriada, ¿no? A pesar de que la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo no hace ninguna referencia a la obligatoriedad o exigencia de acompañar una sentencia firme para el ejercicio del derecho de huelga. Lamentablemente el reglamento en el año 92 introdujo ese requisito y lo que correspondía era eliminarlo, ¿no? De manera referencial, recordemos que para el caso del sector público, por ejemplo, la Ley de Libertad Sindical ni su reglamento contemplaban este requisito en el caso de huelgas por motivos de derecho, ¿no? Finalmente, se desarrollan los efectos de la huelga, que es declarada observando los requisitos legales, ¿no? De conformidad con lo que señala el literal A del artículo 77 de la ley. ¿Qué dice el literal A del artículo 77 de la ley? Que cuando la huelga es declarada observando los requisitos legales, se suspenden las actividades de los trabajadores comprendidos en su ámbito. En consecuencia, suspendidas las actividades de estos trabajadores, pues el empleador no los podría reemplazar, ¿no? Por otros trabajadores, ya sea de manera directa, contratando trabajadores, de manera indirecta, recurriendo a la tercerización o a la intermediación, ¿no? Ni tampoco podría realizar algún acto que impida o obstruya el ejercicio del derecho de huelga, como por ejemplo permitir el ingreso de los no huelguistas, ¿no? Asignarle labores, ¿no? O mantener activas las operaciones o actividades de aquellos trabajadores que están en huelga. Hay que tener en cuenta que con esta modificatoria no se está variando los alcances de la huelga a los que se refiere el artículo 62 del reglamento. El artículo 62 del reglamento se refiere a el alcance limitado de la huelga cuando la decisión es tomada por la mayoría de afiliados al sindicato, pero no por la mayoría de trabajadores del ámbito, o los alcances generales de la huelga cuando ésta sí representa a la voluntad mayoritaria de los trabajadores del ámbito. Por ejemplo, en el caso de una huelga a nivel de empresa, si la decisión de huelga la toma la mayoría de trabajadores afiliados al sindicato, pero ellos no son la mayoría de trabajadores de la empresa, los que van a tener que parar van a ser los afiliados al sindicato. En cambio, si la decisión de huelga representa la voluntad mayoritaria de los trabajadores de la empresa, los que tienen que paralizar son todos los trabajadores de la empresa. Esa regla que viene ya del reglamento vigente en su texto anterior, en el artículo 62, no ha sido modificado. Lo único que se hace es desarrollar las consecuencias de estos alcances con respecto a la no contratación o el no reemplazo de trabajadores en huelga, lo que se conoce como el esquirolaje. Y esto porque recordemos, como ya lo habíamos dicho, que la huelga persigue una finalidad. Y para alcanzar esa finalidad o ese objetivo, la huelga tiene que ejercer presión, ¿no? Hay una suerte de proporcionalidad en los daños. Por un lado está el perjuicio económico que se le genera al empleador con la huelga, y por el otro está el perjuicio económico que asumen los trabajadores que van a huelga por la no percepción de sus remuneraciones. Cuando se permite o se habilita al empleador a reemplazar a los huelguistas o a mantener activas sus actividades, el empleador se está sustrayendo a este perjuicio. Y con ello lo que se está haciendo es quebrar la proporcionalidad de los daños y además
mermar la eficacia de la huelga y vaciarla de contenido, ¿no? No sé si esa es la última, a ver, la siguiente, por favor. Sí, bueno, esa es la última. Mil disculpas si he tenido que correr. He intentado resumir las principales modificaciones que se han hecho en el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Espero haber podido ser claro en la exposición, y nada, quedo atento para sus consultas, sus inquietudes que puedan tener sobre el particular. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Daniel Sigos Hernández. Vamos a precisar que las preguntas pueden realizar a través del chat a los participantes durante cada ponencia, que los expositores responderán al final de sus ponencias. Acto seguido, vamos a leer las preguntas que han sido abordadas en la ponencia del doctor Daniel Sivas. La primera pregunta, doctor, para usted. ¿Debe sancionarse con inhabilitación a los funcionarios que infringen la negociación colectiva? No me queda muy claro el contexto de la pregunta. Se refieren a la negociación colectiva estatal, quizás, pero esto, lo que estamos conversando es sobre la negociación colectiva en el sector privado, ¿no? La negociación colectiva en el sector estatal tiene su ley y su propia normativa, ¿no? Aclarado la pregunta, doctor Daniel Sivas. La segunda pregunta sería, si ahora el empleador extiende el convenio colectivo de los sindicatos minoritarios, ¿qué sanción le aplican? Bueno, allí hay que echarle una mirada al reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, porque ya con la modificatoria del Decreto Supremo 014 queda claro, ¿no? Creo que ya varios inspectores lo tenían claro, pero ahora queda mucho más claro que estamos ante actos que afectan la libertad sindical, y eso está tipificado como una infracción muy grave, ¿no? Habría que cuantificar la multa de acuerdo a los criterios de la tabla de multas que tiene la inspección, ¿no? Pero de hecho que es una infracción muy grave en materia de relaciones colectivas. Gracias, doctor, por la respuesta. También aquí hay una pregunta que ha llegado. ¿Puede la empresa, después de firmar el acta de instalación de mesa, ingresar a nuevos miembros a su mesa negociadora? Perdón, ¿puede repetirme la pregunta? ¿Puede la empresa, después de firmada el acta de instalación de mesa, ingresar a nuevos miembros a su mesa negociadora? Creo que eso podría depender de la buena voluntad de las partes, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado que tras estos actos no se encubran intenciones de alargar o de extender la negociación en trato directo, ¿no? Recordemos además que en el marco de la obligación de negociar de buena fe, ya también sería sancionable cualquier acto que esté que busque dilatar o entorpecer el desarrollo de la negociación. La última pregunta, por favor, doctor Daniel Sivas. Si ahora el empleador extiende el convenio colectivo de los sindicatos minoritarios, ¿qué sanción le aplican a los funcionarios que infringen la norma? La sanción sería para el empleador, para la empresa, ¿no? como persona jurídica. Y como señalaba, está tipificado como infracción muy grave la afectación a la libertad sindical, ¿no? Ya he hecho mención, además, de este criterio que ha desarrollado la OIT, en el sentido de que esta práctica de extender unilateralmente los beneficios, lo que estaría buscando es desalentar o desincentivar la afiliación sindical, ¿no? Con lo cual considero sí estamos ante un acto contrario a la libertad sindical y por ende ante una infracción muy grave. La cuantificación, como lo digo, va a depender de los criterios de cuantificación que están en la tabla de infracciones del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Los montos varían, ¿no? Si es que la pregunta se refiere a un monto exacto, los montos van a variar en función a los criterios de cuantificación del número de trabajadores afectados, por ejemplo, ¿no?
Muchas gracias, doctor Daniel Sivas Hernández, por su brillante ponencia. Muy agradecidos. Gracias a ustedes. Enseguida presentamos a los señores Luis Capillo Baltazar y Julio Barrera Albán, especialistas de la Dirección de la Normativa de Trabajo, expositores del tema Las nuevas consideraciones de carácter económico para habilitar y facilitar los procesos de negociación colectiva en el sector privado. Adelante, doctor Capillo y doctor Barrera. Buenas tardes. Le habla el señor Luis Capillo de la Dirección de Normativa de Trabajo. ¿Me escuchan? Sí, doctor, adelante, lo escuchamos. ¿Podría pasar la presentación? Ahí lo tiene en su pantalla, doctor. Ok, buenas tardes de nuevo a los trabajadores y trabajadoras y público en general, ¿no? Siguiendo con el temario en relación a las últimas modificatorias al reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, vamos a entrar en específico a la reglamentación o la modificación de reglamento referente al artículo 55 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, referido pues a la entrega de información sobre la situación económica, financiera y laboral, ¿no? Siguiente. ¿Podría presentar la otra diapositiva? Ok. Entonces, lo regulado en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en su artículo 55, sobre la entrega de información directa de parte del empleador a los trabajadores a solicitud de esta, el reglamento anterior era muy vago en el sentido de lo siguiente, ¿no? Uno, el plazo de entrega de esa información no existía, ¿no? Entonces, el trabajador podría presentar su solicitud de entrega de información, pero el empleador podría entregar pues en un mes, dos meses, seis meses, no había un plazo de entrega de dicha información, ¿no? Ahora el reglamento sí ya establece que esa entrega debe ser dentro de los 30 días naturales de la solicitud, ¿no? De dicha información. La norma también establecía de que se tenían que poner de acuerdo de qué tipo de información, ¿no? Y si no había acuerdo, la autoridad de trabajo tendría que decir cuál es esa información básica necesaria, ¿no? Entonces la ley, la modificatoria del reglamento ha ido más allá en establecer ya esa información mínima, ¿no? Que se debe entregar a los trabajadores, ¿no? Y es establecido, pues, que por lo menos esa información esté referida a los tres últimos periodos o ejercicios económicos concluidos, más información que es preliminar a la fecha del periodo vigente, ¿no? En ese sentido, hay una relación de documentos, ¿no? Y de información que ha establecido esta norma, el cual, digamos, como se dice, es el mínimo. Entonces puede ser que esta relación es mucho más dependiendo de un acuerdo que pueda haber entre los trabajadores y la empresa. O sea, esta información está abierta, no es que son los que señalan el reglamento y nada más, ¿no? Esto puede ser otro tipo de información que las partes crean conveniente para la negociación del pliego, ¿no?
Yo voy a centrarme en lo que es los documentos referente a la parte laboral. Mi compañero Julio va a ver la parte económica financiera. Básicamente lo que queremos explicar es qué documentos se está pidiendo, para qué sirve o su contenido al respecto, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, uno de los documentos que se debe como mínimo entregar es la boleta de pago de los trabajadores, ¿no? Del ámbito negocial. Eso quiere decir el ámbito al cual va a aplicar la convención colectiva, ¿no? ¿No? Si el ámbito es los trabajadores obreros, entonces estamos hablando de la boleta de los trabajadores obreros. Y dice de los 6 últimos meses anteriores a la fecha de solicitud. Eso quiere decir que si yo en agosto lo solicito, esa información de la boleta va a ser de julio hacia atrás, 6 meses, ¿no? ¿Y por qué 6 meses y por qué no 1 año y por qué no 2 años? Entiendo que con 6 meses se podría sacar promedios o establecer la regularidad de las remuneraciones pagadas en ese periodo, ¿no? Hablamos de 6 meses, eso quiere decir que si el empleador hace pago de carácter mensual, serían 6 boletas, ¿no? Pero si el trabajador hace pagos semanal, entonces puede ser que cada mes tenga 5 boletas o 4 boletas en cada mes, ¿no? ¿Ya? Entonces es por los 6 meses, ¿no? Después tenemos otros información que es referente a los beneficios económicos y condiciones de trabajos que se otorgan por un mandato de una norma, una ley, por el convenio colectivo o por costumbre de la empresa, ¿no? La cual está en vigente. ¿Qué se entiende por esto? Beneficios económicos, que puede ser pues una asignación económica, digamos, por aniversario del sindicato, por aniversario de la empresa, un vale de pago, una asignación por retorno vacacional, seguro de vida, un seguro médico familiar, ¿no? Y las condiciones de trabajo, como puede ser el uniforme, los CPP, ¿no? Y otros beneficios de carácter ¿no? Voluntario que le da la empresa, ¿no? Siguiente. Otro documento es el cuadro de categorías y funciones, ¿no? ¿En qué consiste este cuadro de categorías y funciones? ¿Ya? Es donde la empresa establece su categorización, ¿no? De los puestos de acuerdo a sus criterios y a sus necesidades económicas, ¿no? Debe estar ordenado, ¿no? En función a una jerarquización o, en todo caso, a criterios que objetivos, ¿no? Y a la necesidad de la empresa, ¿no? Siguiente. Siguiente cuadro. ¿Y qué debe contener? Los puestos de trabajo y la categoría a cual pertenece ese puesto de trabajo. La descripción general de los puestos, ¿no? ¿No? Su perfil que corresponde a cada puesto y que justifique su categorización. Y después la ordenación y jerarquización de esas categorías, ¿no? De acuerdo a su valoración. La valorización del puesto
por valoración del puesto significa que un puesto aporta o valor a la empresa. Entonces, por lo tanto, la empresa al momento de hacer la valoración va a asignar puntos o pesos a dichas finalidad que tiene ese puesto, ¿no? Y metas que debe cumplir ese puesto, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo quedaría ese cuadro de categorías y funciones? Es el que sigue, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los niveles, o sea, nivel de importancia que se le puede dar a ciertas categorías de puestos, ¿no? En este caso, en el ejemplo, la gerencia, la parte gerencial, es la categoría 1, el nivel 1, ¿no? Los jefes están en un nivel 2 de importancia y los operativos o los operarios están en un nivel 3, ¿no? Entonces, en cada de estas categorías va a haber diferentes puestos, ¿no? En el caso de operario, por ejemplo, hay operario de corte, operario de costura, operario de bordado, ¿no? Distintos tipos de puestos. Agrupa la categoría operarios, ¿no? Que tiene nivel 3. Y a su vez tiene que asignarle un peso, un valor, ¿no? Por ejemplo, el gerente general, o sea, el nivel 1, que es el gerente, va a tener el peso mayor, en este caso 800 puntos, ¿no? Y los operarios tienen un menor valor, un menor peso, entonces en este caso puede tener un valor de 150, de 100 puntos, ¿no? También debe establecer qué género debe tener dicho puesto, ¿no? Eso quiere decir qué porcentaje de dicho puesto lo ocupan mujeres y varones, ¿no? Si el porcentaje de ese puesto es mayor que el de una mujer que un varón, entonces el puesto puede ser o masculino o femenino, ¿no? Después se establece la remuneración base. O sea, la remuneración base es la remuneración mínima establecida en cada puesto, ¿no? Y también debe establecerse, en el caso de las mujeres, la mediana, ¿no? ¿Cuál es la mediana de los sueldos del grupo de mujeres y del grupo de hombres, ¿no? Entonces, esto es lo que debería figurar en el cuadro de categoría y funciones, ¿no? Siguiente. La política salarial, ¿no? Es un documento en el cual la empresa establece sus criterios y directrices donde fijan los sueldos, ¿no? Gestiona sus sueldos y establece la forma de los reajustes de los sueldos de los trabajadores. ¿Ya? Siguiente. Entonces, esa política salarial tiene el siguiente contenido, ¿no? Por un lado, también igual las estructuras de puestos y salarios, ¿no? O sea, la escala salarial. Por otro lado, establece también los salarios de admisión, o sea, los salarios al cual ingresa un nuevo trabajador, ¿no? Ahí establecerá que ingresará al límite inferior de la escala salarial. O establecerá, de acuerdo a sus capacidades, de repente al 80% o 50% del límite inferior o del límite superior. Entonces, esa regla está establecida en esta política. Además, hace la previsión de los reajustes salariales, ¿no? ¿No? Los reajustes por convenio individual, o sea, con el contrato de trabajo o el convenio colectivo.
por disposición gerencial, que puede ser por ascenso, por encuadre, o sea, encuadre en el sentido de que evaluado la escala salarial o las bandas salariales, y de acuerdo a la calificación del peso, de repente ese trabajador está súper valorado, o su remuneración está por encima del valor que le corresponde, ¿no? O está por debajo, entonces tiene que ir establecer en qué periodo se va a encuadrar a la escala o la banda salarial que se ha aprobado, en qué tiempo y de qué forma, ¿no? Después los reajustes por mérito, ¿no? De repente establecer ante alza de costo de vida, en qué periodo, en qué mes se va a hacer reajustes al respecto para recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios, ¿no? Siguiente. También deberá establecer los criterios que justifiquen diferencias remunerativas, ¿no? Tienen un puesto, pero tienen diferente remuneración. Pero esa diferencia debe estar objetivamente justificada. ¿Cómo? La antigüedad, la experiencia, la capacitación, la productividad, el lugar de trabajo, la misma negociación colectiva, ¿no? Entonces, los trabajadores con negociación colectiva de repente tienen un sueldo mayor que los que están sin negociación, ¿no? Entonces, esa diferencia está justificada porque hay una negociación, un sindicato que lo representa y logran mejoras remunerativas, ¿no? También se debe diseñar o implementar el plan de igualdad salarial. Eso quiere decir que si hay diferencias en las brechas salariales entre hombres y mujeres, se establece, como les digo, un plan para cómo ir, digamos, reduciendo esas brechas. ¿En qué tiempo, qué periodo? Y de qué forma, ¿no? Y otro punto es también estas políticas de establecer cuáles son los beneficios o conceptos que la empresa otorga, ¿no? Como puede ser movilidad, como puede ser alimentación, los diferentes tipos de incentivos, bonificaciones, asignaciones, ¿no? Entonces, esto es en realidad su política salarial que cada empresa debe tener, ¿no? Tanto esta política como el cuadro de categorías y funciones, por ley, el empleador está en la obligación de comunicar a los trabajadores, ¿no? ¿Cuál es la política salarial de la empresa? Siguiente. Este es un modelo de política salarial, ¿no? Donde se narra, pues, cuáles son los principales criterios, ¿no? De la estructura salarial, de cómo va a ir el reajuste de esta estructura salarial, con cuál se va a comparar interna o externamente, ¿no? Y todos los lineamientos al respecto, ¿no? De cómo se va a reajustar o qué beneficios se va a otorgar a la empresa, ¿no? En qué rango se va a mover las bandas salariales, ¿no? Los incrementos entre categoría y categoría, ¿no? O los niveles de categoría. Siguiente. ¿No? Y aquí acá continúa la evaluación de los puestos, ¿no? El sueldo de acuerdo a nivel salarial, el mínimo, promedio, máximo, ¿no? Ya. Siguiente. ¿No? Igual
los diferentes pagos de, ¿no?, movilidad, trabajo de domingo, todos los beneficios se detalla, ¿no? Siguiente. Y este es un modelo de la escala salarial, ¿no? Entonces, donde se establece el rango, ¿no?, el rango en el cual se va a mover los salarios de cada puesto, ¿no? Entonces, tenemos el mínimo y el máximo al cual va a llegar estos sueldos de cada puesto, ¿no? Hay trabajadores que pueden estar en el mínimo, como puede estar en el máximo, o como puede estar en el intermedio, ¿no? Eso va a depender de esas diferencias, pues, por los criterios que hemos hablado, ¿no? Por su capacidad, por su experiencia, ¿no? Por su productividad, o porque tiene un convenio colectivo. Siguiente, creo que hay acá mi ponencia. Le doy pase a Julio para que continúe con los documentos económicos financieros. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Luis Capillo Baltazar. Y enseguida presentamos al doctor Julio Barrera Albán. Adelante, doctor Barrera. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, es un honor estar aquí en este seminario. A continuación vamos a tocar la parte, los documentos a presentar, ¿no? En todo lo que concierne a la parte financiera. Siguiente slide, por favor. El anterior reglamento solamente nos solicitaba, solicitábamos tres estados financieros, ¿verdad? El de los estados de resultados, el estado de situación financiera y el estado flujo efectivo. Con este reglamento actual, con la modificación, se está insertando o se está pidiendo un estado financiero también muy importante, que es el estado en cambio de patrimonio neto. Asimismo, se está solicitando estos cuatro estados financieros de los tres últimos periodos. Como manera de ejemplificar, serían del 2019, 20, 21 y un periodo preliminar. El periodo preliminar al mes terminado debería de ser, en este caso, estamos en agosto, debería ser en julio, ¿no? Debería ser el mes preliminar de enero a julio. Siguiente, por favor. Asimismo, se está solicitando parte de la documentación financiera presentar los informes auditados o memoria anual del último periodo. En este caso, pues sería el del año 2021, ¿verdad? De diciembre, el estado de auditoría del 2021 o la memoria anual del 2021. Vamos a poder dar un énfasis qué importancias tiene estos estados financieros, ¿no? Más que todo, porque esos estados financieros nos va a dar una óptica panorámica de la situación empresarial. En cuanto a desempeño y solvencia de la cual se encuentra la empresa. En este caso, vamos a poder comentar acerca del primer estado financiero, que es el estado de situación, el estado de resultado. Siguiente, por favor. Bueno, como pueden ver, este es un ejemplo del estado de resultados. En el presente estado de resultados, nos muestra los ingresos, que los costos, los gastos de operación, los gastos financieros, los egresos financieros, las deducciones que se realizan, la distribución de la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta, y más que todo nos ayuda a ver si la empresa en el periodo
en el periodo del ejercicio económico ha obtenido beneficios o llamado también utilidades o asimismo pérdidas, ¿no? Dentro de ello es importante, para los trabajadores, enfocarse siempre, más que todo decimos, en la utilidad operativa, ¿no? Que muestre el desempeño real de la empresa, porque ahí es donde realmente se encuentran los ingresos que realmente la empresa ha obtenido debido a su actividad económica, porque de allí, de los ingresos generados, se va a ir restando los costos adquiridos en la actividad o en la actividad netamente de la empresa, sea por generación de bienes o de servicios, asimismo restando los gastos operativos. Dentro de esos gastos operativos se encuentran los gastos administrativos y los gastos de venta, y obtenemos una utilidad de operación también se podría ver que en un periodo también se puede haber obtenido una pérdida de operación, ¿verdad? En la siguiente parte de los estados de resultados ya vienen los gastos financieros netos, los datos de ingresos, los datos de egresos y la participación de los trabajadores y los impuestos a la renta, que ya son propiamente ya gastos de la empresa, ¿no? De los accionistas, de la empresa, de la compañía en sí. Siguiente, por favor. En el estado de situación financiera, donde podemos ver, que tiene para esquematizar sus partes, ¿no? Está conformada por los activos, los pasivos y el patrimonio. Dentro del activo, pues representa todos los recursos que posee la empresa. En los pasivos, las obligaciones que tienen las empresas que enfrentar, no sean obligaciones con terceros, obligaciones, cuentas por pagar diversas, obligaciones financieras. Asimismo, dentro del patrimonio se encuentran los recursos propiamente de la empresa. Este estado de situación financiera nos muestra el desempeño y la solvencia que puede obtener la empresa. Con estos dos estados financieros nos ayuda a analizar muchos más indicadores para que en la negociación las partes puedan tener una visión más efectiva, ¿no? Efectiva para la toma de decisiones en momentos oportunos. En momentos oportunos para ver si se puede cumplir con su pliego, ¿no? Siguiente slide, por favor. En los estados de flujo de efectivo, este documento que se solicita a la empresa, ¿no? Es un documento que principalmente suministra información del movimiento de efectivo de la empresa durante el ejercicio económico. Asimismo, nos permite evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y hacer previsiones ante futuras necesidades que pueda obtener o pueda sufrir la empresa o la compañía. Siguiente, por favor. Este es el documento que actualmente estamos solicitando con el nuevo reglamento, el estado de cambio en el patrimonio. Este estado pues nos demuestra la variación que sufre los diferentes elementos que componen el patrimonio, ¿no? Y estos elementos pues son el capital, el capital social, el excedente de revaluación, las reservas, también está dentro de ellas, ¿no? La utilidad del ejercicio que viene de los estados de resultados, ¿no? De este modo, estos dos últimos
esos dos últimos estados financieros, de esos dos últimos documentos que son el estado de flujo efectivo, como el estado de cambio del patrimonio, nos muestra información sobre la tesorería y el patrimonio empresarial de la empresa. Pues nos va a brindar una información más completa y fidedigna. Con la finalidad de que estos dos primeros estados financieros, tanto el estado de resultado y el estado de situación financiera, no puedan ser manipulables, ¿no? Nos van a brindar la veracidad de los estados financieros. Creo que tengo otra diapositiva, por favor. Ah, no. ¿Nos vamos al uno? Sí. ¿Con qué finalidad en los estados, el estado de resultado no, va a ser importante, ¿no? Porque nos va a permitir ver las operaciones de la organización, en tanto de los ingresos y los egresos. En lo que es el estado de situación financiera, nos va a indicar los activos, como ya mencioné, los activos, las obligaciones de los accionistas, mostrando si el negocio financieramente se encuentra óptimo, ¿verdad? De ese modo, es importante precisar que con estas cuentas, con estos estados financieros, dentro ya de nosotros, cuando hagamos nuestro trabajo como analistas en la Dirección de Normativas de Trabajo, nos va a permitir brindar información precisa del desempeño que tiene la empresa para que puedan tomar las decisiones. Bueno, como les menciono desde el principio, ¿no? Por nuestra parte, se está solicitando los cuatro estados financieros, que es el estado de resultado, el estado de situación financiera, el estado de flujo efectivo, el estado de cambio del patrimonio y el informe auditado del último periodo, o también lo que es el informe o la memoria anual, ¿no? Al último periodo, más reciente, claro está. Se está solicitando los tres últimos periodos terminados, que son, bueno, en este caso, como ejemplo, 2019, 2021 y el periodo preliminar a julio, de manera de ejemplo, ¿verdad? Eso sería mi corta participación. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia al doctor Luis Capío Baltazar y Julio Barrera Albán. Al no haber preguntas de los participantes, enseguida vamos a presentar a la señora Magdeli Susan Vizcarra Dueñas, representante de la Dirección General de Trabajo, expositora del tema Divergencias en caso de huelga. Adelante, señora Vizcarra Dueñas. Buenos días con todos. ¿Con todos me pueden escuchar? Sí, le escuchamos. Perfecto. Me presento. Mi nombre es Magdeli Vizcarra Dueñas, soy abogada. Primero quería agradecer la invitación de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Flexibilidad Social por la invitación a esta charla, capacitación referente a las modificaciones que ha sufrido el reglamento de la Ley de Inversión Cooperativa de Trabajo. Soy abogada y me desempeño en la Dirección General de Trabajo. Empecemos con la siguiente diapositiva, por favor. El tema que vas a exponer es referido al procedimiento de divergencia y sus modificaciones mediante el Decreto Supremo número 14-2022-TL. Bueno, para hablar del procedimiento de divergencia previamente, es importante conocer la base normativa. Hay una base normativa general y una base normativa específica, ¿no? La general, que está la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho a la sindicalización, a la libertad sindical, entre otros derechos laborales, también regula el derecho laboral.
También tenemos una base normativa general, el texto único ordenado de la ley 27.444, que es la ley de presupuesto general, el texto único ordenado de la ley de relaciones colectivas de trabajo, el reglamento. Anteriormente hubo un decreto supremo, el decreto supremo 09-2018, mediante el cual se modificaban los artículos 67 y 68 del reglamento de la ley de relaciones colectivas de trabajo, que se referían precisamente a la comunicación a servicios mínimos y al procedimiento de emergencia. Ahora también hay una norma en la cual se aprobaron normas complementarias al reglamento de relaciones colectivas de trabajo, que eran también referidos a los servicios mínimos y al procedimiento de divergencia. Esta resolución ministerial se entiende, y también el decreto supremo 009-2019, continúan vigentes los aspectos que no hayan sido modificados o derogados, cuando se contraponen a las modificaciones que se desarrollan en el decreto supremo 009-2019. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con las consideraciones previas, podemos decir que en la Constitución Política el Estado garantiza y reconoce el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. En cuanto a la huelga, establece que si bien es un derecho reconocido constitucionalmente, este tiene sus excepciones y limitaciones. Asimismo, el estudio de la LOCT, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en su artículo 72, nos indica de que la huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores con abandono del centro de trabajo. ¿Y qué viene a ser la comunicación de servicios mínimos? La comunicación de servicios mínimos debemos entenderla también como una restricción al proceso del derecho a la huelga, pero que no implica su vulneración, es decir, que no implica que en un momento vaya a realizarse o a ejecutarse este derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también tenemos jurisprudencia del máximo interprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, en el cual se sigue en la misma línea, ¿no?, indicándose de que el derecho a la huelga no es un derecho absoluto, que tiene limitaciones, que tiene que tener respeto a derechos de los terceros, de los jurídicos, que podrían ser afectados si se aplica el derecho estricto, que se encuentra regulado. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, también tenemos adicionalmente el marco normativo internacional. He recogido algunas opiniones consultivas, algunos párrafos de la opinión consultiva, el número 27-2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el párrafo también el 100, el 111 y el 114, en el cual nos indica de que si bien hay ciertas restricciones a la regulación al ejercicio y el derecho a la huelga, deben haber condiciones y requisitos previos que la legislación establezca para que una huelga se considere un acto lícito. Es decir, que estos requisitos no deben ser complicados al fin de producir que en la práctica resulte imposible realizar una huelga legal. Nos dice que hay que evitar también establecer condiciones y requisitos previos para que se establezca la huelga, se establezca que la huelga constituye un obstáculo para su efectiva realización. Entonces, como vemos, las restricciones que van a desarrollar los estados tienen que ir en esta línea, ¿no? No tienen que vaciar el contenido de la huelga, no tienen que evitar que el momento pueda hacerse efectiva o reducir este derecho de forma de que carezca el valor práctico. Hay que tener en consideración. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los servicios mínimos es la relación, es la obligación subjetiva que tienen los empleadores. Y esta obligación es de presentar una relación de puestos de trabajo en el mes de enero dirigida a los sindicatos o trabajadores y a la autoridad administrativa de trabajo. Y en esta relación debe considerar las actividades indispensables o los servicios públicos esenciales que considera cuenta en su, ya sea empresa, en su entidad.
No, estos servicios mínimos son aquellos que deben permanecer ocupados durante una posible realización de una huelga, ya que de no continuar, continuar siendo ocupados estos puestos, podrían suponer la vulneración de ciertos bienes jurídicos. Hay una diferenciación que se hace en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo entre las actividades indispensables y los servicios públicos esenciales. He puesto unos gráficos en los cuales se puede ver claramente ejemplos de los cuales son servicios públicos esenciales y las actividades indispensables. Los servicios públicos esenciales tienen una característica muy marcada y es que la suspensión de estos servicios podría afectar a la colectividad, es decir, a la población, a una parte de la población o a toda la población, y entre ellas se encuentran los servicios que tienen que ver con la salud, con la seguridad, con el transporte, con la electricidad, como ahí podemos ver. Y en el caso de las actividades indispensables son todas las demás. En cuanto a los servicios públicos esenciales, hay una relación establecida en el artículo 83 del Código de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Siguiente diapositiva. Bueno, como lo decía, en cuanto a las actividades indispensables, la empresa o el empleador tiene que tener en cuenta que estas actividades tienen que tener relación con un riesgo inminente para las personas o con un riesgo inminente que impida la conclusión inmediata de las actividades luego de concluida la huelga. Así que la empresa puede darse cuenta que en sus puestos se encuentran puestos que en caso de una realización de huelga puedan impedir una reanudación inmediata de las actividades luego de concluida la huelga, o que significan un riesgo para las personas y también para la seguridad y conservación de los bienes, podría presentar esta comunicación de servicios mínimos dirigida a los trabajadores sindicatos y a la autoridad administrativa de trabajo durante el mes de enero. Siguiente diapositiva. En cuanto a los servicios públicos esenciales, nos habla de las actividades cuya paralización pongan en riesgo la seguridad, la salud o la vida de toda o parte de la población. Como le he hecho un ejemplo muy clásico es en cuanto a la salud. Podría ser el MINSA, los centros de salud públicos, algunos centros de salud privados que tengan un alcance, un impacto en la población. Tendría que haber también toda una justificación al respecto por parte del empleador. Y también aquellas actividades que tal vez no afecten la seguridad, salud y las personas de las personas, pero que afecten las condiciones normales de existencia de la población. Un ejemplo podría ser el servicio de transporte. Podríamos hablar tal vez de corpas o de una aerolínea grande que pueda causar un grave perjuicio. Siguiente. Bueno, vamos a ver aquí alguna parte de las modificaciones que han habido en cuanto a las modificaciones. El artículo 83 de la LRT continúa estableciendo que las actividades tienen que ser relacionadas al riesgo para la seguridad, salud o vida de toda parte de la población y también a la afectación de las condiciones de existencia. No obstante, en la modificación ya nos está considerando en cuanto a las actividades indispensables la conservación de bienes de empresa. Lo demás continúa igual. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando se habla de servicios mínimos, se habla de aquellos puestos que deben permanecer ocupados durante el ejercicio de la huelga. Sin embargo, no se debe entender que esta comunicación tiene como finalidad procurar el funcionamiento de la empresa o entidad en condiciones de normalidad. Es motivo por el cual muchas veces hay casos, no hay muchos, pero hay casos en los cuales se ha declarado el presidente de la corporación de huelga y lo vamos a ver más adelante. Además, también hay que tener en cuenta que no todas las empresas cuentan en su proceso productivo con actividades indispensables, por lo que no todas las empresas necesariamente tienen que presentar la comunicación de servicios mínimos, tienen que responder a una evaluación, tienen que guardar relación con los bienes jurídicos que hemos presentado
podrían ser afectados. Fin de diapositiva. Bueno, en la modificación nos habla justamente en cuanto a la justificación de los servicios públicos esenciales, cuáles son los criterios que se tienen que tener en consideración, ya los he comentado. Y en cuanto a las actividades indispensables, se hablaba, el empleador tiene que evaluar si es que realmente es necesario presentar la comunicación de servicios mínimos, es decir, si tiene que limitar a labores indispensables tan estrictamente necesario. También tiene que brindar un detalle claro sobre la estructura y funcionamiento de la empresa. Estos requisitos anteriormente no se establecían. Sin embargo, algunas empresas sí las presentaban como parte de su informe técnico. Además, nos indica la nueva modificación que debe motivar, ¿no?, el empleador adecuadamente la propuesta de los servicios mínimos en virtud de la seguridad de los trabajadores y ciudadanos que se encuentren en las instalaciones de la empresa. En función a que la paralización del servicio podría impedir la reanudación inmediata de la actividad diaria de la empresa. Es decir, que una vez concluida la huelga, se pueda retomar las actividades inmediatamente. Siguiente diapositiva. En cuanto al contenido de la comunicación de servicios mínimos, podemos ver, como indicaba, la oportunidad. En cuanto a la oportunidad, la modificación nos indica que la oportunidad es en enero de cada año sin excepciones. Efectivamente, con el normativo anterior había una excepción al tratarse de los servicios públicos esenciales. Actualmente ya no hay excepción, tanto para servicios públicos esenciales y servicios indispensables, la oportunidad es en el mes de enero de cada año. Y los destinatarios continúan siendo la autoridad administrativa de trabajo y las organizaciones sindicales y la ausencia de esta, los trabajadores. El contenido también es similar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como lo decía, ¿no?, aquí pueden ver cómo se encontraba cómo se encontraba redactado el artículo 67 anteriormente y cómo está ahora. Ya no hay diferenciación en cuanto al plazo, no hay la posibilidad de una presentación extemporánea en el caso de los servicios públicos esenciales, era la forma como se comentaba con el municipio, y ahora no es posible con el municipio. Así que es importante que lo tengan en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí también he hecho un cuadro sobre los requisitos que hay que tenerse en cuenta. Y bueno, ya los hemos explicado cuáles son los requisitos respecto a los servicios públicos esenciales y las actividades indispensables. Adicional a esto, en cuanto a las normas complementarias, es importante también considerar que se debe presentar, el empleador debe presentar un informe técnico suscrito por el profesional con el conocimiento de la materia. Es decir, de acuerdo a la red, tiene que haber una relación entre profesional, este informe con el rubro de la empresa. Siguiente diapositiva. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Siguiente diapositiva, por favor. Las normas complementarias, hay también la resolución ministerial 048-2019, hay un formato referencial que es el anexo 2. En el cual se puede utilizar por los empleadores para presentar la comunicación de servicios mínimos, ya que cuenta con la información mínima que se debe presentar. Adicionalmente se debe considerar los nuevos requisitos que establece la norma que ha modificado este procedimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora entramos al procedimiento de divergencia, ¿no? La comunicación de servicios mínimos es una obligación sustantiva del empleador que da origen a la divergencia. Y la divergencia es el cuestionamiento que realizan los trabajadores o las organizaciones sindicales frente a la relación de puestos de trabajo que han sido recibidas en el mes de enero, ¿no? Una vez recibida esta comunicación, los sindicatos o trabajadores tienen el plazo y la oportunidad de presentar un cuestionamiento a estos puestos, ¿no? Y este cuestionamiento tiene el nombre de divergencia, procedimiento de divergencia.
la oportunidad para presentar esta divergencia es 30 días naturales de comunicados los servicios mínimos. Estos 30 días naturales tienen que ser contados de manera exacta, porque muchas veces algunas organizaciones sindicales se les ha pasado el plazo. Así que tengan mucho cuidado con esto. Además, tener en consideración que si el día 30 cae un día feriado, un día no hábil, se tendría como día de oportunidad, el día siguiente hábil. Eso también es importante. ¿Quiénes son los destinatarios de esta solicitud de inicio de procedimiento de divergencia? La autoridad administrativa de trabajo competente, en el caso de la Dirección General de Trabajo, vemos solicitudes de divergencia que son de ámbito suprarregional o nacional, es decir, que comprenden centros de trabajo en dos regiones o más, o centros de trabajo a nivel nacional. El contenido de esta divergencia debe ser un informe con observaciones justificadas. En los cuestionamientos son diversos, aquí hay una apelación, ejemplos, a la diapositiva. Siguiente diapositiva. Creo que en la modificación también se mantiene el plazo, pero lo que se ha omitido y ya no se está considerando es que la no presentación de la divergencia anteriormente era considerado como una aceptación tácita, suponía una aceptación tácita de la comunicación del empleador. Y también esta aceptación tácita surgía efectos, pero en el plazo correspondiente que es referido al año. Pero actualmente ya no se considera esta aceptación tácita, ¿no? Porque muchas veces no es que estén de acuerdo las organizaciones independientes, pero no es que estén de acuerdo a las organizaciones sindicales con esta comunicación, simplemente que se les haya pasado el plazo, que haya habido un cambio en las autoridades sindicales y no hayan podido presentar el procedimiento de divergencia. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al plazo, en los plazos del procedimiento de divergencia, una vez recibida la solicitud de divergencia, la autoridad administrativa de trabajo cuenta con el plazo de 10 días para designar un órgano independiente. Un órgano independiente es un órgano técnico que va a ayudar en la elaboración de un informe técnico a la autoridad administrativa de trabajo para la determinación de los servicios mínimos. En base a este informe técnico es que la autoridad lo va a resolver. Entonces, una vez que el sindicato ha presentado la solicitud de divergencia, la autoridad administrativa cuenta con un plazo de 10 días para designar a un órgano independiente. Luego de designado este órgano independiente, este órgano cuenta con un plazo de 10 días para aceptar o rechazar la designación. Este periodo que se comprende desde la designación hasta la aceptación de 10 días, suspende el cómputo de plazo para la resolución de la divergencia. Esto es algo que se ha incorporado con la modificación, antes no se consideraba. Asimismo, una vez que el órgano independiente ha aceptado la designación para poder elaborar el informe técnico y determinar los servicios mínimos en esta divergencia, anteriormente se contaba el órgano independiente con 30 días para poder elaborar el informe técnico. Sin embargo, ahora cuenta con 15 días para poder elaborar este informe técnico en el cual se determine cuáles son los servicios mínimos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vemos la modificación en cuanto al plazo que tiene el órgano independiente para determinar los servicios mínimos. Anteriormente era 30 días hábiles, ahora son 15 días. También es importante que hay algunas opciones cuales tiene la facultad de realizar el órgano independiente y hay un deber también de colaboración de las partes, ¿no? Ahora, la autoridad administrativa para resolver se basa en el informe técnico presentado por el órgano independiente, pero también se basa en el informe técnico presentado por el empleador, los informes que presenten los trabajadores de la organización sindical y se ha añadido un criterio también a valorar, se puede solicitar el apoyo de la autoridad inspectiva del trabajo u otras entidades. Eso vamos a tener en cuenta en la resolución de próximas divergencias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno,
¿Quién resuelve la divergencia? La divergencia la resuelve la Autoridad Administrativa de Trabajo, pero en base al informe del órgano independiente. Se cuenta con el apoyo de un órgano técnico, que es el que va a elaborar un informe técnico en el cual se determinen los servicios mínimos. En base a este informe técnico, va a poder resolver quién, la Autoridad Administrativa de Trabajo competente. ¿Por qué hay una preferencia por el órgano independiente para determinar estos servicios? Porque esto es parte de una recomendación del Comité de Libertad Sindical, ¿no? Y se ha seguido esta recomendación para que haya un órgano independiente que pueda resolver la divergencia. Siguiente diapositiva. Bueno, esto ya lo comentamos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al plazo, el plazo máximo para resolver la divergencia nos indica la modificación de la Autoridad Administrativa de Trabajo, cuenta con un plazo máximo de 30 días hábiles para resolverlo. Asimismo, en cuanto a los recursos impugnatorios, las partes están habilitadas para, una vez recibida la resolución final que resuelve la divergencia, interponer dentro de los 15 días hábiles la modificación del recurso de apelación. Una vez interpuesto este recurso de apelación, si se trataran de observaciones de carácter técnico, la Autoridad Administrativa del Trabajo puede correr traslado al órgano independiente para que pueda absolver. Habría que tener cuidado con el cómputo de plazos y hay también servidores públicos que están tramitando estos procedimientos, porque se ha establecido con la modificatoria la aplicación del silencio en el artículo. Es decir, que si el trámite de la divergencia excede el plazo máximo, el interesado, que en este caso sería los trabajadores del sindicato que solicitó el inicio del procedimiento de divergencia, deciden acogerse a la aplicación del silencio negativo, entonces quedarían habilitados para ir a la vía jurisdiccional o interponer los recursos pertinentes. Siguiente diapositiva. Ahora bien, también hay formas en las cuales la autoridad administrativa resuelve la divergencia de manera directa. Hay dos supuestos. El primer caso, en el caso de que si realizada una primera designación, el órgano independiente no la acepta o le rechaza expresamente. Entonces hay un abocamiento de la autoridad administrativa de trabajo que resuelve la divergencia. ¿Puede pedir el apoyo de otras entidades? Sí puede. Una entidad que nos ha apoyado anteriormente y la experiencia las regiones, es la autoridad inspectiva de trabajo, ¿no? También el otro supuesto es si realizada una segunda designación, el órgano independiente no la acepta o la rechaza expresamente. Ahí también se puede abocar sobre la autoridad inspectiva de trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es importante tener en cuenta la comunicación de servicios mínimos y también el procedimiento de divergencia porque tiene una utilidad con la huelga. Está relacionado con la huelga, estrechamente relacionado. Y hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias de la no presentación de la comunicación de servicios mínimos. Cuando esta comunicación de servicios mínimos tiene utilidad cuando hay una comunicación de huelga, ¿no? O sea, que se comunica una huelga, pero se ve que no hay una comunicación de servicios mínimos que ha sido presentada por el empleador, entonces hay criterios para establecer la nómina del trabajador. Es un requisito para que se pueda evaluar la huelga, la procedencia de una comunicación de huelga, el cumplimiento de la nómina de trabajadores, y esta nómina de trabajadores va a tener relación con la comunicación de los servicios mínimos. Y hay una diferenciación que se hace entre los servicios públicos esenciales y las labores indispensables. ¿Por qué esta diferenciación? No ha habido mucha crítica o comentario de los gremios empresariales en cuanto a qué criterio objetivo correspondería esta diferenciación que se hace. Y se hace esta diferenciación porque responde a la naturaleza de cada servicio. En cuanto a los servicios públicos esenciales, ya los nombramos, están ligados a lo que significan los bienes protegidos como la seguridad, la salud, la vida, pero no de manera individual, no de los ciudadanos a los trabajadores, sino de la población o parte de la profesión, ¿no? La afectación en caso de que estos servicios no sean garantizados en el proceso de la huelga podrían suponer
por la inscripción de sus bienes y de manera colectiva, ¿no? En el caso de las mejores municipales también hay bienes públicos protegidos que no, no van a afectar necesariamente una colectividad, ¿no? Entonces, en cuanto a los criterios, en caso de que no haya una presentación de comunicación de servicios mínimos, serían los siguientes. Para los servicios públicos esenciales se mantiene en primer lugar el acuerdo de partes, en segundo lugar la resolución de divergencia del año inmediatamente anterior, y en caso no hubiera ninguno de estos, estos dos supuestos, la comunicación de servicios mínimos del empleador del año inmediatamente anterior, y en respecto de todo esto, se tienen en consideración los estándares internacionales del derecho, de derechos humanos sobre la garantía de la vida, de la vida, seguridad y salud de toda o parte de la población. ¿No? Estamos acá haciendo una diferenciación y ese aspecto es importante, ¿no?, para entender por qué se establecen estos criterios. En cuanto a los a las labores indispensables, nos habla de que también es similar, en primer lugar, el acuerdo de partes, en segundo lugar, la resolución de divergencia del año anterior, y en su defecto nos dice que se va a tomar la nómina presentada por el sindicato, pero de conformidad con las pautas de buena fe y razonabilidad, ¿no? Y se va a tener que evaluar estos dos criterios en el caso específico también. Siguiente diapositiva. Finalmente, también las consecuencias mientras no se resuelva una divergencia. Es otro supuesto. Podría haber una comunicación de huelga, pero hay una divergencia en trámite que todavía no se resuelve. Este supuesto es incorporado al artículo 68A, mediante el decreto supremo 14-2022, el cual nos dice que mientras no se resuelva la divergencia, también se hace esta distinción en el caso de los servicios públicos oficiales y en el caso de los mejores responsables. Como dice, ¿no?, en primer lugar, el acuerdo. En segundo lugar, la resolución de una divergencia. Y en tercer lugar, para el establecimiento de la nómina, o sea, la nómina en caso de huelga. En tercer lugar, o en defecto de que no hayan estos supuestos, se va a considerar la declaración realizada por el empleador conforme a lo establecido en su informe técnico. Estamos haciendo la diferenciación de los servicios públicos esenciales. ¿Por qué? Porque el hecho de no mantener estos puestos de servicios públicos esenciales conllevaría un mayor riesgo de la afectación de bienes jurídicos de la colectividad. En el caso de las labores indispensables, es similar, en primer lugar, los acuerdos previos, en segundo lugar, la resolución de divergencia, y en tercer lugar, en efecto de todo lo anterior, la autoridad administrativa de trabajo aplicará el principio de buena fe y razonabilidad, tomando en referencia la declaración realizada por el empleador conforme a lo establecido en su informe técnico, ¿no? Entonces, nos dice de que, si bien hay dos criterios que se van a tener que llenar de contenido, como son el principio de buena fe y razonabilidad de acuerdo al caso concreto, se toma de manera referencial también la comunicación realizada por el empleador. La última diapositiva, me parece. Sí. Hay casos prácticos, se los voy a comentar de manera muy general, en los cuales se ha evaluado, ¿no?, criterios que los que les he comentado y se han considerado en las modificaciones. En cuanto al Sindicato Unitario de Trabajadores de la empresa Transporte 7, esta empresa es de rubro transporte, ¿no? Y si verificamos si es un servicio indispensable o un servicio público esencial, a primera vista podríamos decir que se trata de un servicio público esencial porque está dentro del rubro de transporte, no transportes o comunicaciones. Sin embargo, cuando vamos a ver un poco más o evaluar el rubro de la empresa, nos damos cuenta de que si bien está referido al transporte, es el transporte subsidiario de BAC, es decir, lo que transporta son los productos de cerveza. Entonces, no necesariamente va a ser un servicio público esencial, es un servicio indispensable. Ahora, siendo un servicio indispensable, ¿puede tener servicios mínimos? Sí, puede tener servicios mínimos, ¿no? Pero al haber evaluado la comunicación de la empresa, nos pudimos dar cuenta de que el porcentaje mayor, casi un 90% de puestos que se consideraban en la comunicación de servicios mínimos, eran choferes. Y choferes están dirigidos a la actividad económica de la empresa, pero mantener, como si en la huelga se fuera a mantener
se fuera a mantener las actividades de la empresa en situación de normalidad, lo cual no es el fin de la huelga, porque, como ya lo hemos explicado, la huelga lo que implica es una medida, ¿no? Es una medida de fuerza, ¿para qué? Para que pueda haber un acuerdo de partes, una negociación entre el empleador y entre los trabajadores y sindicato, ¿no? Entonces, se consideró, en este caso, en la comunicación de los servicios mínimos realizados por el empleador no estaban dentro de los criterios de buena fe y razonabilidad. Por eso es que, evaluando esta comunicación de huelga, se declaró procedente. El siguiente caso es el del sindicato SINATEMS de salud. No, y este caso es un servicio público esencial, ¿no? De manera muy, muy evidente, porque está relacionado a cubrir puestos que podrían afectar la vida e incluso la salud de las personas, ¿no? Y nos está hablando del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos, que están encargados de realizar pruebas de sangre, evaluaciones, ¿no? Y era en el marco y el contexto COVID que todavía nos encontramos, y esta comunicación había llegado en plena tercera ola, motivo por el cual se declaró improcedente la huelga, ¿no? Y también se ha hecho una evaluación respecto a los criterios de razonabilidad y buena fe. La otra huelga que tengo como ejemplo es referida a diversos sindicatos del Poder Judicial, ¿no? Y aquí también se ha valorado si se cumplía con la nómina, con ofrecer una nómina de trabajadores de manera razonable o atendiendo a los principios de buena fe, ¿no? Y se estableció que no se cumplía el sindicato con estos principios, también se declaró procedente la huelga, ¿no? Si bien podemos decir de que está relacionado con la seguridad, pero es una seguridad más del ámbito jurídico y también atendiendo a la función que cumplen, ¿no?, los operadores de justicia. Esta función jurisdiccional está dirigida a también conservar la paz social, conservar cierta estabilidad jurídica, y se podría afectar aparte o a toda la población. Entonces, se consideró eso para declarar improcedente la comunicación de huelga. Bueno, eso es todo. Estoy atenta a sus preguntas. Gracias. Enseguida anunciamos las preguntas de los asistentes para la ponente. Primera pregunta: ¿cuál es el plazo máximo para interponer un plazo de huelga ilegal ante la Autoridad Administrativa de Trabajo? Bueno, el tema específico es de divergencia y comunicación de servicios mínimos. Creo que hay un ponente que después lo va a ver. Ese tema no está referido. Bien. La segunda pregunta: si una entidad con régimen de decreto legislativo 728 tiene dos escalas salariales diferentes para el mismo nivel, ¿es legal? Creo que tampoco está referido al tema en materia de exposición. Está hablando de escalas salariales. Correcto. Otra pregunta: el órgano independiente tiene un costo económico que son miles de soles, costo inalcanzable para muchas organizaciones sindicales. ¿Este valor lo sigue asumiendo la institución sindical? En cuanto a la determinación de los honorarios del órgano independiente, hay un monto referencial que se establece en las normas complementarias. No obstante, siempre comentamos esto de que son valores referenciales, es decir, no imposibilita estos puntos referenciales a que las partes puedan llegar a un acuerdo con el órgano independiente. Es decir, no cubran, ha habido casos en los cuales tal vez la empresa ha cubrido un porcentaje mayor, o en los que el sindicato ha asumido un porcentaje mayor de los honorarios establecidos por el órgano independiente. No hay un plazo de 10 días que se le da al órgano independiente una vez asignado para que pueda ponerse de acuerdo con las partes respecto a sus honorarios profesionales.
¿no? Y también formar su equipo técnico y también comunicar a las partes sobre la propuesta o plan de trabajo. Entonces, esto ya es parte, esto es parte de la negociación que puede haber respecto a los servicios que va a dar el órgano independiente, porque este servicio se lo da a las partes, ¿no? A los principales interesados, que es el sindicato, pero también a la empresa, porque le interesa que haya servicios mínimos en caso de que se inaugure. Gracias por su respuesta, doctora Magdiel Susan Vizcarra Dueñas. Y le agradecemos por su brillante ponencia de parte de los organizadores. Gracias. Si todavía nos acompañan los doctores Luis Capillo Baltazar y o Julio Barrera Albán, si tenían la amabilidad de contestar las preguntas anteriores que se relacionan a su ponencia, muchas gracias. ¿Podría repetir la pregunta? La pregunta, ¿cuál es el plazo máximo para interponer un plazo de huelga ilegal ante la Autoridad Administrativa de Trabajo? Creo que ese es un tema del primer expositor. Bueno, entonces la segunda pregunta, por favor. Si en una entidad con régimen del Decreto Legislativo 728 tiene dos escalas salariales diferentes para los mismos niveles, ¿es legal? Entiendo que se supone que una escala salarial es uniforme para todos los trabajadores, ¿no? Salvo que en esta entidad pública hay una escala para el régimen 728, 276 e inclusive, digamos, para el régimen CAS, ¿no? Entonces ahí, por diferencia de régimen y de beneficios, se justifica la diferencia de escala, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, doctor Luis Capillo Baltazar. Muchas gracias. Okay. Enseguida vamos a presentar a la doctora Mónica del Piélago Vázquez, coordinadora de los conciliadores de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral, quien está a cargo de la clausura de este seminario nacional. Adelante, doctora Mónica. Muchas gracias, doctor Giovanni Alonso Santamaría. Bueno, agradecer a todos su participación en este seminario que hemos realizado gustosamente para las organizaciones sindicales, empresas y público en general. Siempre pedirles contar con su apoyo, ¿no? Este seminario tuvo por objetivo generar espacios que permitan pues resaltar la importancia de las nuevas relaciones colectivas de trabajo en el sector privado. Asimismo, esta organización y supervisión de este seminario estuvo a cargo de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral de la Dirección General de Trabajo, dirigido normalmente por la doctora Manuela García, quien ahorita también está en apoyo el doctor Iván Anaya. Agradeciéndoles ante todo y bueno, esperamos contar con su participación en futuros eventos. Muchas gracias y damos por clausurado el evento. Gracias, doctor Giovanni. Muchas gracias, doctora Mónica del Piélago Vázquez. Agradecemos a todos por su participación y asistencia al Seminario Nacional finalizado. Éxitos personales y profesionales para todos. Muy buenas tardes.
Martín, sí, ya estoy desconectando. Ya, ahorita cierro. Chao.